Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Este sí que ya es el último programa de este 2018. Y como siempre vamos a tener muchas novedades y también vamos a elegir una de esas notas inolvidables que queremos compartir con ustedes. Saludos, mensajes. Vamos a estar con lo que ha sido la presentación y la apertura de la temporada en Ramada Paso, con el camping, con la laguna, con Feria de Emprendedores, con muchas actividades y mucha música. También vamos a estar en Santa Ana con la inauguración del 10º punto digital de la provincia y lo que esto significa para nosotros. Y también vamos a estar con más material de chamamé y carnaval que nos quedó de la semana pasada. Y algunos saludos. Se quedan con nosotros, comenzamos el programa y lo hacemos ya mismo de esta manera. De turismo, hoy una jornada muy intensa con muchas actividades, pero con una marca que tenemos que disfrutar y difundir. Totalmente, hoy ha sido una jornada de intensa actividad, hemos presentado el chamamé, hemos presentado el carnaval, los distintos productos turísticos que tiene la provincia, sobre todo ahora en el verano, y una marca que lo sintetice. Conseguimos una marca que realmente consiga a unificar todos los distintos atractivos que tiene la provincia, dándole una identidad propia diferencial, una marca que queremos que los correntinos la apropien, que la hagan suya, que se sientan orgullosos, porque es lo que nos va a permitir identificarnos a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos en claro que necesitábamos tener este sello distintivo que nos permita posicionarnos en el mercado del turismo nacional e internacional. Ahora tenemos esta herramienta, tenemos que saber usarla y sobre todo para poder conseguir que vengan cada vez mayor cantidad de turistas e inversiones a nuestra provincia. Un verano cargado de actividades. Sí, a pleno. Como vamos a comenzar ya sol y playa en ríos y en lagunas que han comenzado las temporadas, sigue la fiesta nacional del chamamé, continúa el carnaval y los atractivos que tenemos siempre, lo que tiene que ver con el turismo de naturaleza, el turismo religioso, el turismo rural, son opciones muy importantes y muy significativas para todo aquel turista que quiera acercarse a Corrientes a disfrutar nuestra provincia. ¿Su mensaje para esta fiesta? Lo que quiero decirle a todos los correntinos es que pasemos unas fiestas en paz, unidos y con un mensaje final que por ahí sintetiza todo lo que estamos viviendo. No hay mejor momento para ser correntino que este. Ya les muestro lo que tengo puesto, que es un conjunto que está súper canchero, re lindo. Ya te muestro los zapatos, fíjate, divinos. Como siempre, Ludovica Bottié. Ya sabes, Ludovica es siempre moda a tus pies. Después tengo un conjunto de dos piezas, pantalón palazzo, muy amplio, como para una fiesta y un evento muy especial, con un top todo bordado. Muchas gracias, como siempre, a Bendito Glam. Bendito Glam te espera en Mendoza 807. Allí tenés todos los talles. Me escuchaste bien. Todos los talles. Para vos, para tus hijas, para poder lucir eso que siempre soñaste en tu talle. Marcas nacionales e importadas. Todo divino. Muchas gracias a Pina y el equipo de Bendito Glam. Gracias también a Brisa Spa Urbano, en el corazón de Corrientes, La Rioja 705. Allí te espera durante todo el verano. Van a seguir trabajando los chicos con toda la mejor atención. Para estar brisalizada en este 2019, te esperamos en Brisa. Gracias también a la gente de Vanity Perfume, a Karina, por tantos mimos, por tantas atenciones, y te recomiendo, comenzá el año con eso que estás necesitando y que vos querés para lucir bárbara, para el cuidado de tu piel, para el maquillaje, para aprender a automaquillarte, que es básico, útil, y Karina te lo enseña. Así que le mando un beso enorme a Cari y a Vanity Perfume. Muchas gracias al Turismo Hotel Casinos por tantas atenciones, por mimarnos siempre y porque durante todo el año 2018
y 2019 vamos a estar realizando nuestros programas desde aquí. Gracias a Aurus Visa del Banco de Corrientes, la tarjeta del Banco de Corrientes, con muchísimas opciones para que vos puedas realizar los regalos de estas fiestas, para que comiences el año, para que pagues tus vacaciones, todo en cómodas cuotas. Gracias al Banco de Corrientes por estar siempre. Y gracias también a Previsora del Paraná, esta firma bien de familia. Yo me voy a una pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya regresamos. Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Tucumán 1464, Corrientes. Río Arriba Suites and Apartments and Restaurants. Suites and Apartments and Resto. Desde Bellavista, para todo el mundo. Corrientes es naturaleza. ¿Sabías que en un año un árbol produce suficiente oxígeno para 18 personas y filtra 28 kilogramos de polución en el aire? Cuidando nuestros árboles, nos cuidamos todos. Seguimos trabajando en mejorar la calidad ambiental de nuestra ciudad. Sigamos preservando juntos. Hola Miriam, ¿cómo estás? Acá nuevamente de nuestras oficinas para contarte un poquito más del verano. Sí, acordate que todas las salidas de enero a partir del 3 nos estamos yendo a Brasil, Camboriú, Canas Vieira, Garopaba, Laguna, Torre. Laguna con el destacado que tenemos la media pensión incluida. Torre, que con el Hotel Farol a 2 cuadritas del mar. Garopaba, con todo lo lindo que tiene Garopaba en las playas espectaculares. Y con Ferrugem para ir a disfrutar un poquito de la noche. Todas estas salidas son por 7 noches, traslado exclusivo de la empresa y coordinación efectiva de la empresa. Estos viajes, estos paquetes, todos los puedes pagar hasta en 6 cuotas con la tarjeta del Banco de Corrientes. Sí, la tarjeta del Banco de Corrientes hasta 6 cuotas sin interés. Y también para la gente de Chaco o la gente que esté acá trabajando en Chaqueña, que esté trabajando en Corrientes, con la tarjeta tuya hasta 10 cuotas sin interés hasta el 31 de diciembre. Así que acérquense a cualquiera de nuestras sucursales, planteen su forma de pago y armen sus vacaciones, que con estos calores acá la verdad que no viene nada mal un poquito de playa para disfrutar. Recordándote un poquito, Garopaba, tenemos el Hotel Garopaba que está a 2 cuadras del mar.
muy lindo hotel con la opción de poder elegir con aire acondicionado y con ventilador. Las 7 noches con desayuno, ya saliendo desde Resistencia o Corriente todos los jueves de enero y de febrero. Por otro lado, como siempre te digo, en la página web www.bonustrack.tour.ar vas a encontrar la dirección de todas las sucursales y teléfonos de Chaco, Formosa y en interior acá también en Goya, por ejemplo. Nuestro teléfono acá en Corriente Capital es de 4423-956 y aparte de los programitas enlatados, como siempre decimos, cualquier lugar u otro destino que quieran acercarse para ver, Bonustrack tiene las puertas abiertas para ustedes. Se termina un año, un 2018 muy lindo, la verdad que la pasamos bien. A pesar de todo, la gente ha seguido eligiéndonos, confiando en lo que fue este año complicado para algunos, por ahí por el tema de bolsillo, pero la gente arriesga, necesita sus vacaciones, sus viajes, y sabe con Bonustrack que la va a pasar muy bien. Así que agradecemos a toda la gente que nos eligió y la que ya nos eligió para el año que viene también, agradecerlos a todos. Que arranquemos un 2019 con todo, las buenas vibras para todos, y un feliz año nuevo para toda la familia de Bonustrack, para toda la familia de tu staff, Miriam, y para todos nuestros clientes. Feliz año nuevo y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Conectividad, participación, educación, oportunidad para mucha gente. Hoy se inaugura aquí en Santa Ana de los Guácaras el 10º punto digital aquí en la provincia de Corrientes. ¿Vamos a conocerlo? Acompáñennos. Fernández, coordinador territorial de la región NEA de País Digital, un nuevo punto digital que abre la posibilidad para muchísima gente. Sí, antes que nada, gracias por el recibimiento. La verdad que es la segunda vez que estoy por Santa Ana y el recibimiento cálido que nos da la gente es para destacar, es un gusto estar acá. Sí, es el 10º punto digital que se abre en la provincia. No solo trabajamos con los puntos digitales, les comento que para que entiendan un poco, País Digital es una subsecretaría que depende de lo que fue el Ministerio de Modernización, hoy una Secretaría de Gobierno de Modernización de Estado, y trabajamos con lo que es ayudando al Estado a el gran plan de modernización del Estado. Así, en el 2016 lanzamos un plan de inclusión digital, y si ustedes escuchan hablar muchas veces al presidente, hasta el mismo vicejefe de gabinete Andrés Ibarra, se habla mucho de la conectividad, de las telecomunicaciones, pero no se deja de lado lo que es la jerarquización del empleado público, las capacitaciones y la inclusión digital, fundamentalmente. Profesor Augusto Navarrete, hoy se inaugura el 10º punto digital aquí en Santa Ana y esto va a dar también la oportunidad de una colonia de vacaciones digital. ¿Cómo está? Bueno, gracias por venir. La verdad que sí, somos el 10º municipio de la provincia que puede tener este beneficio de País Digital, de un punto digital acá en Santa Ana. Y bueno, la verdad que todo hay que presentar proyecto, nada viene de arriba, como les decía. Y bueno, tuvimos la suerte de que nos aprobaran el proyecto. Y bueno, y podemos contar con este punto digital acá en Santa Ana, que va a ser gratuito, que tenemos que cuidarlo principalmente. Eso es algo que les decía y siempre les recalco. Estamos preparando con los profesores todos los cursos y capacitaciones que podemos brindar a la comunidad. Va a ser gratuito para nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes, adultos mayores también. Quizás hay algunos abuelos que nunca pudieron aprender una computadora, bueno, van a poder aprender una computadora, aprender un programa Word, Excel, hacer una nota y un montón de beneficios que les va a brindar este punto digital acá en Santa Ana. Sí, estamos muy contentos de estar acá hoy en Corrientes acompañando al vicejefe de gabinete Andrés Ibarra en su reunión con el gobernador Valdés. Y bueno, nos acercamos hasta Santa Ana para esta inauguración. Hay más de 400 puntos digitales en todo el país. Este es el 10º en la provincia de Corrientes. El año que viene vamos a estar inaugurando más de estos espacios. Pero bueno, justo recién hablábamos con Augusto de lo importante de este lugar, de que la gente, los vecinos se acerquen, aprovechen. Es muy importante el rol del coordinador de Aldo como facilitador a los vecinos de todo lo que son las capacitaciones, tener abierto el lugar. Así que bueno, invitar a todos los vecinos de Santa Ana a que se acerquen y disfruten este espacio. Yo ya tengo esta rosa que quiero compartir con vos como lo hago siempre, como lo vengo haciendo desde hace ya
15 años. En esta rosa, lo que quiero pedirte y compartir con vos es lo que tiene que ver con terminar un año que ha sido difícil para todos. Pero no nos fijemos en la queja. Por favor, no pongamos foco en todo lo que no tuvimos, sino pensemos y agradezcamos todo lo que tuvimos. Por favor, es importante la gratitud en este tiempo. Reconozcamos lo inmensamente afortunados que somos al tener salud, al tener familia, al tener afectos, al tener trabajo, un trabajo al cual podamos concurrir todos los días. Agradezcamos, estemos atentos y seamos organizados para el próximo año. Escribamos los propósitos, pongamos un orden en nuestra vida, a nuestros papeles, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. Necesitamos orden para poder crecer. Y les puedo asegurar que este 2019, y al menos es mi deseo de corazón, va a ser un año hermoso, pleno de crecimiento para todos. Desde el corazón se los digo. Feliz año, feliz vida. Abracémonos, digámonos lo que nos queremos, digámonos lo que queremos decir desde el corazón. Abuenémonos, olvidemos las peleas. La vida es muy corta para estar enojados. Feliz año, feliz 2019 y los espero aquí siempre. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Date la posibilidad de estar bella todo el año. Tratamientos faciales, corporales, lo último en tecnología. Centro de Cirugía Plástica, doctora Eve Blanco. Tucumán 1464, Corriente. Río Arriba, Suites and Apartments and Resto. Suites and Apartments and Resto. Desde Bellavista, para todo el mundo. Alcanzando metas. Bancarizamos a más de 6.000 empleados municipales que a partir de ahora podrán contar con beneficios únicos. Acceso al sistema bancario, caja de ahorro sin costo, tarjeta de débito, extracción de sueldo en cajeros automáticos, promociones y descuentos.
Estos son algunos de los beneficios con que contarán los agentes comunales. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Seguimos latiendo juntos. Muchas gracias al municipio de Ramada Paso por apostar a los emprendedores. Una feria muy interesante de emprendedurismo, pero también apertura de temporada, música, clases de zumba y la laguna que está divina. Entrada libre y gratuita. Te estamos esperando. Te queremos invitar a disfrutar las distintas opciones que tenemos de playa aquí en Corrientes. Y vamos ya mismo a Ramada Paso. Don Pablo Puyol es el intendente de Ramada Paso, que está abriendo oficialmente su temporada turística. ¿Cómo estamos, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para vos, gracias por venir y gracias por la visita de todos. Realmente una convocatoria muy buena, con mucha respuesta de la gente, de los turistas, de la gente del pueblo, la gente de Itatí, Corrientes, Resistencia, que nos están visitando hoy. Y también un agradecimiento muy especial a los emprendedores que nos visitan y nos están acompañando, emprendedores de la ciudad de Corrientes, de Paso de la Patria, locales también de Ramadas Paso y emprendedores de Itatí, y nos están acompañando en esto lo que llamamos Navidad por Ambá en Ramadas Paso, que es una nueva propuesta que la iniciamos hoy, si Dios quiere, el año que viene vamos a tratar de replicarla. Y con esto dejamos abierto lo que es la temporada de verano acá en la localidad, en el complejo recreativo Laguna Curuzucaña. Darío Gauto, director de turismo de Ramada Paso, arranca oficialmente la temporada. Así es, Miriam, gracias a Dios, estamos arrancando hoy nuestra temporada de verano 2018-2019 con un día espectacular. Nos está acompañando, gracias a Dios, espectacular. La gente, impresionante. Cerquita de Corrientes, estamos a 57 kilómetros de Corrientes, a 15 de Itatí, un lugar para la familia, un lugar que está acondicionado exclusivamente para la familia, para que venga y que disfrute de un día en naturaleza. Te darás cuenta que la laguna, los árboles, el camping, esto es algo que gracias a Dios nos bendijo con este lugar a nosotros. ¿Invitamos a toda la gente que venga? Sí, bueno, a la gente que está allá. Vengan a Ramada Paso, vengan a conocer, les espera un lugar ideal, un lugar natural y para pasarlo en familia. La pareja nacional del chamamé, Julián y Virginia, y queremos desearles a todos que en estas fiestas la pasen en familia y tengan muchísimos deseos para este nuevo año. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro Figueroa, soy médico cirujano y al mismo tiempo soy experto en marketing digital. Estoy grabando este video para mandarle un saludo primero que nada a Miriam Fleitas en agradecimiento por ser una gran persona y por invitarme a participar de sus entrevistas y por su intermedio también a todo su público, desearle muy felices fiestas. Así que... Las fiestas suelen ser un momento de mucha emoción, de mucha movilización a nivel personal, a nivel familiar. Espero que sea para algunos un momento de reflexión, para otros no es necesario reflexionar tanto si no estás pasando un buen momento, para los que no están bien, que sea un momento de paz. Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es dedicarles felices fiestas y darles el mensaje de que hoy continuemos cuidándonos, realizando actividad física. Más allá de poder estar pasando un buen momento, un mal momento, estar alegre, estar tristes, tratemos de transcurrir estas fiestas con la mejor energía posible, con los amigos, con la familia, y que sean unas fiestas que terminen siendo muy disfrutables para todos. Tiempo de reflexiones, de balances, y de encarar un nuevo año con energías renovadas, con fuerza, pero es momento de celebrar, de estar juntos, en familia, y de mirar
las cosas que nos unen más que lo que nos dividen. Así que muchas gracias, un gran saludo y espero que la pasen muy pero muy bien. Esta noche o la cena que tengamos tanto en Navidad o Año Nuevo no sea la última cena, que podamos disfrutarla de manera saludable, disfrutando más de la reunión, de los amigos y de la familia y no tan solo de la comida. Así que recordemos, disfrutar sin excesos y esta no es la última cena, es un día más, pero para compartir con amigos y familiares. Por último, queremos desearle que tengan mucha salud, paz y amor. Y que en las fiestas peguen un fuerte zapucay y que viva el chamamé. Que sea lleno de paz, de amor, de mucha felicidad y por sobre todas las cosas, de mucha música. Felices fiestas y espero que el 2019 nos prepare un montón de bendiciones. Felices fiestas. Y feliz año nuevo para todos. Bueno, no se olviden de los propósitos para este año, ¿sí? El orden. Este año tenemos que ser súper, pero súper ordenados. No se olviden de eso. Y como les dije ya varias veces, apostemos a lo real. Nuestras relaciones, vamos a mirarnos a los ojos, vamos a hablar persona a persona. Todo lo virtual está bien, las comunicaciones son geniales, el mundo de la conectividad es divina. Pero no nos olvidemos a quienes tenemos cerca, ¿sí? Feliz año. Va a ser un año muy bueno para todos. Pensémoslo así, soñémoslo así. Los veo, como siempre, aquí. Los voy a estar esperando ya para arrancar este 2019. Chau, chau y felices fiestas.